encuentro en Urdesa, y esto sí para mí es un comienzo más de la cultura en la ciudad de Guayaquil, Pop Up. Ricardo Velastegui, gracias por la invitación, primero. Segundo, esta variedad no existía en la ciudad de Guayaquil. Antes tú hablabas de un poco de cultura o de teatro y una cosa esa, y era simplemente pensar en Quito, en Cuenca, claro, un poquito más. Entonces tú nada más aquí en la ciudad de Guayaquil tenías donde farrear o donde comer. Sí, puede ser, puede ser. Esta propuesta, bueno, ya... Yo digo, ¿no? Digo, ahorita el teatro está de moda. Así todo el mundo es. Quiere ver teatro. Y está bueno. Nosotros los actores, los artistas, tenemos que agarrarnos un poco de esa moda y hacer que se vuelva como una rutina, un hábito, el espectador ir todo el tiempo al teatro, y eso está bueno para nosotros también. Y bueno, Pop Up nace un poco para cubrir ese campo que hay muchísimos actores que desean exponer sus trabajos, hay muchísimos artistas que quieren, bueno, pero faltan casas de teatro, entonces no tenemos esto lugares. Esto es. Y aquí en Pop Up tenemos ¿cuántas salas de teatro? Tenemos 5 salas alrededor del área social que son micro obras, son okay. Cortos de 15 a 20 minutos donde la gente puede disfrutar una obra, cuesta 5 de entrada por obra, donde ves obras distintas en cada sala, ¿no? Entonces 15 minutos, sales de la sala, te tomas un trago, comes algo, entras a otra sala y a veces incluso tenemos música en vivo, o sea, es un punto de encuentro de artistas, de músicos. Con amigos, ¿eh? Porque ahí vienen muchas fotografías. Exactamente. De todo un poco. Ajá. No, eso es muy bueno. Me encanta esa parte, pues no, como tú dices, puedes venir aquí desde qué hora, más o menos. Desde las 6 de la tarde tenemos abierto, pero las obras comienzan desde las 8 de la noche. Entonces tú fácilmente te puedes ver las 5 obras en una noche. Exacto. Sin ningún problema. Depende de tu tiempo y presupuesto, ¿no? Igual los precios son súper bajos. Como tú dices, $5. $5. La gente la pasa súper bien. Hay gente que viene desde las 7 de la noche y se queda de largo, ¿no? Hacen cumpleaños, hacemos reservas para cumpleaños, para reuniones sociales, etcétera. O sea, aquí es para pasarla bien. Sí, ya estuve viendo todo el sitio, la parte afuera, por ahí estaban celebrando un cumpleaños. Claro, aquí sí. Vienes tú y comes algo, como tú dices, picas algo y haces un break mientras vas a ver otra obra. Claro, y justamente ahora tenemos, por el mes de febrero, tenemos la temática de San Valentín. Todas las obras giran alrededor del amor, de la infidelidad, y todas son comedias, así que pueden venir a disfrutar un poco de todo, ¿no? Diferentes grupos de teatro, hay muchos actores de televisión también. Está Víctor Arauz, está Santiago Carpio, está Carmen Angulo, ajá, está Luciana Grassi también por acá, así que pueden venir a disfrutar de los actores que usualmente vemos en televisión, también están haciendo teatro. Perfecto, y estamos abiertos ¿de qué días a qué días? De martes a domingo. Los martes tenemos un día alternativo donde presentamos stand-up y show de impro. Perfecto. Son un poco más largos, de 40 a 50 minutos, la entrada cuesta un poquito más, pero bueno, es una alternativa distinta para los que les gusta la comedia en tipo stand-up y show de impro. Perfecto, bueno, yo creo que ya tenemos una gran alternativa aquí en la ciudad de Guayaquil donde poder divertirnos, no solamente con farra, ¿no?, sino un poquito de todo, una comidita, una buena obra, claro, de teatro y con, claro, lo más importante, con amigos. Totalmente, aparte te vas a dormir a la casa como a haber consumido teatro, que te quedas tranquilo, qué lindo ver teatro, eso está bueno, así que están invitados a todos los guayaquileños, quiteños, a todas las ciudades, incluso vienen muchos extranjeros, así que está abierto para todos realmente. Ya lo dijo mi querido Ricardo, entonces no se olviden nada, esto es E.T. nada más que en Pop Up. Mi compañera de fórmula casi que... Lo digo así, Barbarita. Somos la dupla perfecta, siempre nos encontramos juntos, siempre. Barbarita, un placer encontrarte aquí apoyando el arte, apoyando el teatro. Pop Up, una buena alternativa aquí en la ciudad de Guayaquil, pues no, increíble. ¿Sabes que esta es la segunda vez que vengo? ¿Por qué? Porque la primera vine y no pude hacer nada porque estaba esto repleto. Ahora como que hay un break y está un poquito más suelto, pero es porque la gente está entrando a las obras. Me parece genial esta idea de tener un sitio en la ciudad de Guayaquil donde poder divertirse, no de farra ni no, sino de venir a ver unas obras de teatro totalmente diferentes. Mira, es algo súper chévere porque, para empezar, lo que muchas personas buscan cuando no tienen que hacer un fin de semana es no gastar mucho y divertirse, que es complicado encontrar esas dos cosas. Pero cuando vienes acá es algo súper barato, es algo súper súper chévere porque conoces el talento de muchas personas de pantallas, me incluyo, que no nos enfocamos como que dicen un solo personaje. Vienes acá y ves algo totalmente diferente a lo que puedes ver en televisión. O sea, es algo súper chévere. El ambiente es súper bacán, esto siempre pasa repleto, es chévere. O sea, te encuentras con uno, te encuentras con otro, uno pasa aquí como presidente. Así que, ¿qué fue? Pero es súper bacán, o sea, es súper chévere el ambiente. No, es buenísimo, motivo. Yo acabo de ver esto, la gente haciendo cola para poder entrar, para pedir un ticket, para pedir una bebida, para hacer todo, está repleto. No, y son completos, porque no solamente entras, ves la obra y te quedas con hambre. No, venden aquí cositas de picar, sangría, la sangría es espectacular. Es todo, o sea, es chévere. Es un complemento de un todo, que no existía en la ciudad de Guayaquil, pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Con Ricardo, me parece genial la idea y es bueno que haya lugares donde divertirte, porque antes tú pensabas en divertirte y era solo la farra. Discoteca. Nada más. Entonces ahora tenemos muchos más lugares. Bueno, 14 años, este mes cumplimos 14 años al aire, ¿puedes creer eso? 14 años discotequeando, pero pasándola chévere, qué buen trabajo. ¿Quién no quisiera tener ese trabajo? Sí, no, mucho. Bueno, ahorita mándale un saludo especial a toda la gente de Entretenimiento Total y invita a los que vengan acá. Los invito a que vengan a este lugar maravilloso, como les dije. ¿Quieren algo? ¿No quieren gastar mucho? ¿Quieren divertirse?
Pop-Up es el excelente lugar para venir un miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Con Samantha Mora, ¿cómo estás, Samantha? Un placer verte aquí. Qué gusto regresar nuevamente a Entretenimiento Total. 14 años cumplimos este mes, ¿puedes creer? Qué increíble, felicidades, que sigan cumpliendo muchísimos más. Bueno, les recuerdo también que estuve una época con ustedes en, claro, en Entretenimiento Total, que fue lo máximo cuando estuvimos en Ecovisa Internacional, que fue una buena etapa. Lo pasamos muy bien y nada, pues qué chévere, un gusto volver a verlos y un saludo enorme para toda la gente, de todos los ecuatorianos y de toda la gente que siempre se conecta a Entretenimiento Total. Oye, mi amor, te vengo un poquito a preguntarte el tema de las obras. ¿Qué te parece este tema del pop-up, de una alternativa más en Guayaquil para poder ver obras de teatro? Excelente alternativa, definitivamente era algo que le hacía muchísima falta a la ciudad de Guayaquil. Tú sabes que Guayaquil muestra mucha fiesta, mucho, sí, eso hablamos, mucha rumba nada mucha más, rumba. Y no un poco más de cultura. Y no había más de cultura, exacto. Y este tema de apoyar muchísimo al arte me parece increíble. Y no solamente es pop-up, hay muchísimas opciones más también que existen en Guayaquil y creo que es algo bueno porque tú ya te das cuenta cómo se pasa la voz, cómo la gente ya empieza a venir, comienza a disfrutar de las obras de teatro y que duran muy poco. Así es, 15, 20 minutos. Que no cuestan mucho tampoco. $5. $5 y vienes y disfrutas con tus amigos, haces una salida distinta, vienes a picar algo, te tomas los vinitos. Es un ambiente distinto. Y bueno, yo creo que es una excelente idea la que han, pues, estas personas que han realizado hacer el pop-up. Es una excelente idea y que se siga haciendo y creciendo en la ciudad de Guayaquil, ¿por qué no? ¿No? Me parece muy bien. Entonces, invita a toda la gente de Entretenimiento Total que vengan aquí a este lugar. Por supuesto, señores. Ya saben que lo más importante es apoyar al talento ecuatoriano, apoyar a toda la gente, pues, que se esfuerce y que se prepara muchísimo para mostrar ese talento que tienen y con el que han nacido. Así que apoyar a todas estas obras de teatro y están invitadísimos a que vengan a seguir disfrutando. Yo la estoy pasando increíble acá en Pop-Up y espero ustedes también que vengan y no se pierdan de esta nueva iniciativa que se está dando aquí en la ciudad de Guayaquil. ¡Hala! ¡No, que no! Bueno, y me encuentro aquí con una mesa, Javier, y anda compartiendo con quién. ¿Cómo estás? ¿Con quién? ¿Los hijos, los amigos? ¿Quiénes son? Mis hijos y mis sobrinos están aquí. Siempre venimos aquí, nos gusta. Sí. ¿Te gusta el teatro? Sí, por supuesto. Eso es bueno porque antes no había lugares en Guayaquil donde podías divertirte y ahora una buena alternativa aquí, ¿verdad? Poderte divertir porque ustedes que son jóvenes, nuestra época no había esto aquí, era nada más farra, discoteca y eso ahí, no había cultura. Sí, un muy buen lugar, muy chévere, buen ambiente. Sí, me gusta bastante. ¿Lo puedes recomendar entonces? Sí, muy recomendado. Sí, pues imagínate, tú puedes venir con tu familia, pues y eso es importante, no solamente compartir tú solo, sino poder compartir con los muchachos. Claro, mira, mi hijo de 6 años una obra y le pareció espectacular. Es otra actividad, me dice. Hoy me decía, papi, el cine lo conozco, pero el teatro quiero ir a conocer. Eso es lo que hablaba con algunas de las personas que están aquí disfrutando, porque es otro tipo de cultura, pues no, y ya hay lugares como eso aquí en Guayaquil que no existían. Así es, Marcelo. Gracias a Dios, estamos creciendo en el teatro. Eso es importante, así que ya saben amigos, muy bien recomendado o muy buenos, no se prohíben, ¿eh? Pap, pap.